Ay, hola, hola, espero que se... Oh, vale, hola, Rual Kawaii. Justo iba a empezar a decir hola, hola. Vale, pues nada, vamos a empezar hoy el Bayonetta. Iba a continuar con los DLCs del Metal Gear Rising Revengeance, pero por alguna razón mi ordenador iba muy petado y no podía poner el juego, así que me puse a descargar el Bayonetta. Y luego me puse el Bayonetta para hacer un directo del Bayonetta, diciendo, bueno, si no puedo Metal Gear, pues Bayonetta, que no pasa nada. Lo que pasa es que no era, resulta que no era el Metal Gear que me iba petado, sino el ordenador entero. He tenido que reiniciar el orden. Y pues ahora me encuentro aquí, es como, bueno, podría haber continuado con los DLCs del Metal Gear Rising Revengeance como tenía previsto. Pero la verdad es que me he quedado con ganas de Bayonetta, así que vamos a empezar un juego que no he jugado hasta ahora en directo. Me lo pasé una vez, aunque no conseguí los finales especiales ni nada, y no creo que lo vaya a hacer esta vez. Me gustaría, pero no quiero tener que pausar el vídeo para estar media hora buscando a ver qué tengo que hacer exactamente en tal nivel o en tal nivel, así que creo que simplemente sacaré el final normal y espero que con esto pues no moleste a nadie, que la gente no esté ahí. Tienes que desbloquear el final secreto, el final bueno. Esto quizás, si puedo lo hago, si no, pues no. En todo caso, vamos a empezar el juego, vamos a hacer una partida nueva. Y vamos a probar a ver cómo está. Nunca lo he probado en PC, la primera vez lo probé en una Xbox 360. Así que vamos a ver qué tal. Este juego guarda datos automáticamente y no apagas el sistema mientras se esté guardando. Vale, me parece bien. El juego es como dificultad normal, fácil. Bueno, no, vamos a dejarlo en normal, vamos a ver cómo me sale. Probablemente sea muy malo en el juego, pero bueno, aún así vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Espero que se vea bien el vídeo y todo. A ver, voy a echarle un vistazo. Vale, bien, se ve bien. Pues eso. Vamos a probar, a ver. El juego es un poquito como un Devil May Cry, solo que la protagonista es como un... Es una especie de bruja que mata ángeles que parecen ángeles bíblicos. El juego muchas veces tiene un rollo sugerente, pero bueno. No es un juego que recomiendo que veáis delante de vuestros padres. Y así empezamos. Este es el prólogo del juego. Vamos a ver qué puedo hacer. A ver, a ver. Vamos a ver cómo controlo esto. No sé si hablar por encima de las voces. Como son voces en inglés, no sé si esto sí. Si hablar por encima o simplemente callar. A ver, a ver. En todo caso sí que sé que me cuesta hablar con el narrador de fondo. Vamos cargando los demonios, oye. Bueno, demonios no son ángeles, técnicamente. Toma, toma. No me conozco muy bien los controles de este juego. Sé que tiene bastantes combos y bastantes cosas de estas. Más que los Devil May Cry, incluso creo que para mí puede resultar incluso más complicado, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible y hemos reventado. Bueno, no, seguimos en la plataforma. Bien. Oh, ahora estoy sola. Bueno, pues nada, vamos a matar bichos. Tenemos una especie de dragón asiático ahí de fondo. No creo que resulte una molestia. A ver, vamos matando ángeles. Ay, me han dado, vaya. En todo caso, yo estoy tan ocupado peleando con los enemigos que no me estoy enterando mucho de la historia, pero bueno, no pasa nada. Wow. Luego explicaré un poquito más del juego cuando lleguemos a la parte pasado el prólogo, básicamente. Así podré explicarlo un poquito más tranquilamente. Es un juego que tardé bastante en jugar porque tenía un amigo que no paraba de recomendarlo, pero hasta un punto en el cual se te quitaban las ganas de jugarlo, ¿no? De lo pesado que se volvía con el juego. Pero la verdad es que es un bastante buen juego, es bastante divertido. A ver, a ver. Anda, ha vuelto a aparecer la señorita aquí. Si recuerdo bien, creo que se llamaba Jan o algo así. Me encanta como el enemigo que estás apuntando tiene un icono con pintalabios. Bueno, más bien un icono de labios. Para saber a cuál estás apuntando en el momento. Vamos reventando. ¡Ostras! ¿Qué narices es esto? Esta cosa es un poquito grande a mi gusto, sinceramente. Pero bueno. A ver, sé que el cuadrado sirve para esto, para disparar. Es como el Devil May Cry. Pero bueno, el cuadrado, la B. Ah, vale. Esto es para hacer un ataque. Una patada con disparos, vaya. Interesante. Tendré que ver un poquito el tutorial del juego más en adelante, que ahora mismo sí que no conozco muy bien los controles. Tendré que ir acostumbrándome. O sea, es un juego que jugué hace mucho tiempo y nunca lo he llegado realmente a dominar. Ánimo, gracias, gracias. Pensaba, por un momento pensaba que te había sido Arual. A ver, a ver.
explotó. Me encanta cómo voy literalmente reventándolos. Wow, vale, esto no pinta nada bien. ¿Y ahora hay más gameplay o simplemente es cinemática? Parece que solo es cinemática, bien. Cargando pantalla. En la actualidad, volvamos un poquito al presente. Recuerdo un poquito de la historia, o sea, las brujas de Umbra y todo esto, pero tampoco recuerdo todo muy muy bien. Pedazo avión, qué forma más curiosa. Muy rollo Dieselpunk todo. Bueno, parece que es la hora del sacrificio. ¡Hostia! Ellos son el sacrificio. Una secta suicida. Hora del seppuku. Y se convierte en ángeles, supongo. Me gusta el rollo chica Bond que tiene esta mujer. En fin, prólogo, el vestíbulo. Anda, si toca... Toca el prólogo ahora, vamos a guardar partida. Y ya que hemos pasado la primera cinemática, ya sabes. Bueno, la primera cinemática y la primera pelea, que creo que no podíamos perder, pero bueno. Me encanta, sale como una especie de muñeca rusa con forma de bayoneta. Bueno, me imagino que no será una muñeca rusa, pero con mi poco conocimiento, mi poca cultura, para mí me recuerda a esto. Y esto es el principio del juego, esto lo recuerdo bastante bien. Ahí vamos a ver hasta qué punto es sensual la protagonista. Anda, tenemos los créditos en las tumbas. Equipo Pequeños Ángeles. Platinum Games, los mismos que los del Metal Gear Rising. Y los mismos que los del Nier Automata también. Son buenos haciendo este tipo de gameplays. Bueno, aunque Nier Automata es sobre todo Square Enix, pero bueno, también un poquito de esto. Hideki Kamiya, director. Vaya, pues está meando en la tumba del director. Cierto, eso no está ella. We don't take care of him, they take care of us. And I prefer my shoes made out of rubber, not concrete. But hey, it's that kind of town. Without good-hearted souls like us to put these bastards 6 feet under, where'd society be? Of course, the pay's not bad either. Jesus, you really get into this shit, don't you? If it were me, no se calle ni debajo del agua. Y no me refiero a la lluvia. You can keep praying, but the only way this guy's meeting the Lord is if God's hungry for breakfast. Speaking of hungry, we done here. My kids are baking me a birthday cake tonight. Cute little fuckers, I tell you what. Well then, adiós. Bonito regalo para el muerto, ostras. Un milagro. Espero que se vea bien el directo y todo. They are instruments of God descending upon his heavenly rays to earth.
Curioso ver a esta señora de monja, sobre todo que durante el juego es todo menos eso. Ahora se viene lo bueno. Ahí están los ángeles. Creo que técnicamente son ángeles según la historia. Ahí vamos a tener una descripción de cómo se llaman. Affinity, afinidad. Sí, son ángeles. Tenía razón, me acordaba bien del juego. A pegar hostias. You look tired. Let me tuck you in. Este no va a tener sitio donde esconderse después. Ostras, por lo que veo desde su punto de vista no los ve. Efecto dominó. Se le ha caído una tumba en la cabeza. Bastante épico esto de... ¿A quién le hace falta un mechero cuando puedes hacer eso? Oh, Dios. Hostia. Beautiful. Espero que Twitch no tenga problema con eso. Wow, vaya. Vaya, vaya, hemos visto un primer plano de absolutamente todo, madre mía. Y ahí tenemos la protagonista. Con un traje hecho de pelo, si recuerdo bien. Y pistolas por todas partes. Oh, Dios mío, los enfoques de cámara. Van a ver mucho de esto durante el juego. Oh, Dios mío. Hostia. Home run. That
was your last call. No more shots from me, Bayonetta. Sentó el chupachu, sí. ¡Oh, Dios! Vale, ahora estamos en control del personaje, que tiene pistolas hasta en los tacones. No sabía cuándo comentar esto. A ver, puñetazo, vale. Y para dar un puñetazo rápido, me parece bien. Se hace así, ¿vale? Divino de la muerte. ¿Qué más tenemos? Siguiente, vale. Tenemos que darle a este botón. ¿Qué es lo que toca ahora? Patada poderosa. Vale, divino de la muerte. Vale, o sea, aquí podemos hacer combos, ¿vale? Vale, vale, aquí tenemos tres combos de patadas. Aquí tenemos combos como en el Devil May Cry con pausas. A ver, 1, 2, 3, 4. No, vale. 1, 2, 3, pausa, 4, ¡ole! Esto mola bastante, vale. Tengo que acostumbrarme a estos controles, que pero probablemente no me vaya a acostumbrar nunca. A ver, 1, 2, 3. Y ahora con la B todo el rato. Vale, bien. Poco a poco iré averiguándolo con el tiempo. A ver, escapa de situaciones comprometidas esquivando con RT, vale. 2, 1 y a ver. Ahí, he esquivado. Creo que si lo hacías en un momento... Ay, en un momento concreto activabas el tiempo bruja, que hacía que se ralentizaba el tiempo. A ver, esquiva en el último instante para activar el tiempo brujo. Mira, justo lo que estaba diciendo. 3, 2, 1. Esto requerirá práctica. Ay, no me ha salido, fracaso. Gracias por llamarme fracaso, juego. Aunque bueno, para ser honestos, he fracasado. ¡Ahí! Bien, perfecto. Los enemigos se moverán a cámara lenta por un determinado periodo de tiempo, sí. Y yo pues me seguiré moviendo a toda velocidad. A ver. Pues vale, creo que lo tenemos, a ver. ¡Tiempo brujo! Lo he activado sin que realmente me iba a dar en ningún momento, pero bueno. Le he dado al esquive en el buen momento. Halo me recuerda los anillos del Sonic, sinceramente. Pero bueno, algunos tienen más detalle. Un metal extraño obtenido de la coraza de un ángel. Se usa como moneda de cambio en el infierno, vale. Pues es bueno saberlo, es bueno saberlo. Vaya, lo he dejado viendo las estrellas. ¡Ostras, que lo puedo castigar! ¡Toma! Ha sido un chico malo. Ha sido un ángel malo. ¡Toma! Bien, toma, toma. Y toma. ¡Ay! Vaya, me ha dado. No pasa nada. Mantén cruzado RB para fijar a tus enemigos. Ah, vale, puedo enfocarme en uno en concreto. Vale, es bueno saberlo. ¡Ajá! ¡Esquivado! ¡Toma, toma, toma! Jeje. Bien. No seré especialmente bueno, pero poco a poco le pillaré el truco al juego. ¡Toma, toma! Jeje. A ver, a ver. Bien. Vale, este era el último, creo. No sé dónde hay otro. Aquí hay otro. Si mantenía el botón así... Ah, no, no, no disparaba con el tacón. Supongo que es una habilidad que tengo que aprender más en adelante. ¡Toma! Jeje. ¡Esquivado! ¡Ajá! Bien. Bien, me voy acordando un poquito de los controles, eso es bueno. Creo que juego mejor de lo que jugaba cuando lo jugué por primera vez. Al menos esa sensación me da. Sin embargo, creo que sigo siendo mejor en el Devil May Cry que en el Bayonetta. Pero bueno, no pasa nada, siguen siendo juegos bastante guapos. Ajá, esquivado, encima he activado el tiempo brujo, perfecto. Vamos a cargarnos el angelito. Vamos a desplumarlo vivo. A ver. Ay, vaya, debería haberme fijado en el que tenía detrás. No me he fijado lo suficiente, pero bueno, no pasa nada. Ajá, esquivado. Eso sí, no en el último momento. A ver si puedo conseguir volver a activar el tiempo brujo. Ostras, han dejado muchos anillos del Sonic, por lo que veo. Toma, 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 toma. Jeje, bien. Y murió. Vamos a recuperar las moneditas. Anda, más ángeles. Ostras. Literalmente son una cabeza con alas. A ver, vamos a ir disparándoles. Me imagino que con una pistolita de nada me los cargo, sí, me los cargo con bastante facilidad. Anda, se ha activado un nuevo tutorial, ¿qué es esto? Para salir de un combo disparando, mantén pulsado Y o B. Espera. Vale, eso es lo de antes, vale, todavía no había aprendido esto. Vale, o sea, mantener un botón hace que dé un golpe y dispare al mismo tiempo, vale. Me parece perfecto, gira el stick izquierdo o... Espera, no me ha dado tiempo a leerlo. Activa el clímax balístico. Vamos a probarlo. Vale, a ver. No he hecho esto, a ver. Ahí. Divino, pero quiero ver qué es lo que hace. Una vez activado apunta y dispara a voluntad, ataque rápido, vale. Vale, vale, o sea, utilizo el joystick y... ¡Ajá, bien! Vale, eso está bastante guapo, no recuerdo que el juego estuviese tan currado, sinceramente. Ay, pero eso sí no me sale. ¡Ay! Mola bastante los movimientos del juego. A ver, vamos a seguir avanzando.
Vamos a seguir avanzando. A ver, vamos a dispararle a este. Parece que simplemente disparándoles me los cargo. No necesito currármelo demasiado. A ver, a ver. Ahí, vamos disparando ahí a todo el mundo, vaya. No ha salido tan bien como esperaba. Toma, toma, castigado. Vale, me mola que puedas castigarlo de esta forma. También recuerdo que habían movimientos especiales. O sea, habían castigos especiales. Ay, tendré que ir encontrándolos poco a poco. Ah, maldita, se ha esquivado un mal momento. Vaya, esto no ha contado como para activar el tiempo bruja. Supongo que tenía que esperar un poquito más antes de atacar. Ostras, ¿soy yo o se abren la cara antes de atacarte? Vaya, bastante mal rollero es esto. En fin, no pasa nada, uno menos. Luego con la música súper enrollada ahí de fondo. se oye apenas, pero la puedo oír aún así. Espero que vosotros lo oigáis un poquito mejor, que creo que la razón por la cual yo no lo oigo es porque me he bajado el volumen del juego, bueno, de los cascos para poder oír un poquito mi voz. A ver, a ver. Bien, me lo he cargado. ¿Hay alguien más por ahí? No, vale, creo que este era el último. Cinemática, perfecto. Oh, vaya. No me digas que se lo van a llevar. Que yo estoy vivo. Es ilegal. Como si a un ángel le iba a importar. Bueno, pues nada, supongo que tendré que ir a perseguirle. Vamos allá. Vale, tengo un doble salto con alas de mariposa, vale. Mantén pulsado A para que tu salto dure más. Vale, eso también es una cosa que tengo que tener en cuenta. Aterrizaje de superhéroe, no me sorprende. Le hemos destrozado el coche, ostras. Pues tenía un coche bastante guapo, hay que ser sincero. A pelear contra ángeles. Mientras tanto el otro se lo están llevando. A ver, a ver. Ahí, bien. Vamos a hacer el truco este de los muchos disparos. Ahí, ahí. Vale, bien. Ah, maldita sea, no me he fijado en los que habían del otro lado. A ver, no pasa nada. Esquivado, tiempo bruja, perfecto. Toma, toma. Castigado. Castigado, chico malo. En fin. Necesitas un castigo. Ay, Dios mío, este juego me va a hacer soltar algunos chistes, que madre mía. Pero bueno, esto es lo gracioso. Alguien tiene una barra de vida aquí, por lo que veo. No sé qué enemigo es el que tiene la barra de vida. Ah, vale, me imagino que es el grande. Si tiene que ser uno, tiene que ser el grande. No creo que tampoco tenga demasiada vida. No, no tiene demasiada vida, vale. Este me lo cargo enseguida. Los anillos del Sonic, que no se me olviden. ¿Dónde está? Aquí. ¿No puedo castigarlo de alguna manera? ¿No había un tutorial para esto? Supongo que tendré que ir viendo poco a poco cómo se hacen las cosas, que no me acuerdo en absolutamente de los controles. Pero bueno, al menos me lo he cargado. A ver, ¿qué puntuación he tenido? Creo que he tenido una medalla. Una medalla, al menos. No me gustan las pistolitas normales. Ay, voy a aprovechar para tomarme un traguito. Ay. This is why I told you I was going home. I just got held up in the air by some invisible things. And you want an intelligence briefing? It never stops with you. Qué quejica. You keep bellyaching like that, and you're liable to wake Eggman from the dead. And I don't think either of you would like that. Catch you later, Bayonetta. Something tells me you're gonna need a rush on our special project before the shit hits the fan. Wait. Rodan, what about Eggman? Such a popular chap. I bet they hate him down there as much as you did when he was up here. We just need to make sure he won't come crawling back when they kick him out. Nothing a flower bed can't fix. Fill her up. Mike. You heard the man. Finish up in 5 minutes or you're walking home to your cake and candles. What? Don't you leave me here? No dejan de hacerle bullying a este hombre. Vale, ahora tenemos una pantalla de carga en la que puedo probar los combos. No me ha dado tiempo. Ha sido bastante corta la pantalla de carga. Madre mía, cómo de reventado está el coche. Encima se va a caer el espejo. That did this to my car? Forget about it. Enzo,
vaya, vaya. How can you be so calm? You're still getting screwed in all this too. Of all the low-life scum in Too Deep in this town, I've never seen one get wrapped up in a fight with guys messengers. Hostia. El volante. Dressed like a nun too. When you end up in the afterlife, that's not going to be pretty. I can't help it if I like the little outfits. The toys are nice too. Hey, 20 years ago, you woke up stuck in a casket at the bottom of a lake. All you can remember is that you're a witch. But now, you're stuck because you gotta sacrifice our halo-wearing friends every day or they'll drag your ass back down to hell. I know, I thought I got screwed, but being forced to slap around the divine for a living, it's really getting screwed. If I needed a biographer, you wouldn't be my first choice. I see to the funeral. You get me the information I asked for. That was our deal. Come on now! Look at my poor car! I'm working for free after this! At least let me get a drink at Rodan's before you start grilling me. The info I got is good. It's gonna get you close to finding the other stone in the pair and figuring out some of that lost past of yours. I swear. After jewels instead of cash, just like a girl. Can't you take a joke? Enzo, someone's given you a present. Too bad. I can't stand bugs. Vaya, vaya. No me acuerdo mucho de la historia del juego, sinceramente. Pillada. Hostia. Vaya, ya que se estaba quejando del coche, va a acabar peor aún todavía. A ver, a ver. No sé qué quería que viese el juego ahí. Oh, Dios. Creo que. Hostia. Las escenas de pelea también son bastante épicas en lo ridículo como en los Devil May Cry. Esta será la que apareció en el principio, en el prólogo. You? What's the matter, Bayonetta? All that sleeping made you soft. Vaya. Me molan sus tacones. ¿Cuál? ¿La de rojo o la bayoneta? A ver. Vale, toca pelear. No sé si me toca pelear con la chica esta o contra la chica esta o solamente con ángeles durante un cierto tiempo. No sé si el tiempo limitado es... Lo estoy azotando en el suelo, genial. Esto es absolutamente genial, vale, no, parece que estoy peleando con ángeles ayudando a la chica de rojo, vale, perfecto. A ver, ataque tortura, vale. Esto... lágrimas de sangre de Umbra. Me he conseguido lágrimas de sangre de Umbra. ¡Ay! ¡A la Virgen de Hierro! Pues eso, los ataques tortura son básicamente esto. Salen instrumentos de tortura y vamos a torturar a los enemigos. Bien. No sé de dónde saca los instrumentos de tortura, pero bueno, supongo que es una bruja, puede hacer lo que quiere. Toma, 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 toma. A ver, a ver. Vale, vamos a atacar a este que está volando aquí. Bueno, la puntería no la tengo muy ahí, pero bueno, no pasa nada. ¡Ataque tortura, venga! ¡Ostras! Vamos a... ¡qué bestia! ¿Este qué le pasa? Ok, no he entendido nada de lo que le ha pasado, pero bueno, no pasa nada. Toma, al suelo. Me ha conseguido dar, pero bueno, no pasa nada. También he dado yo a él.
Ay, vaya, no me he enterado, pero creo que me ha dado otro enemigo más. Me cuesta un poquito seguir toda la acción en pantalla. Y eso que yo estoy controlándola. Pero bueno, no pasa nada. Es cuestión de acostumbrarse. Pasaba lo mismo en los Devil May Cry y en muchos juegos que he jugado. Metal Gear Rising también, por cierto. A ver, a ver. ¡Ostras, la guillotina! ¡Ay, toma, 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 toma! Patada en el culo y a la guillotina. ¡Ostras, qué bestia! En fin. Ah, un final bastante, bastante sangrientos. La que tiene pistolas, o sea, será Bayonetta, la de negro. Otra, no, supongo las pistolas tacones. Aunque ahora que lo pienso, las dos tienen pistolas. Son bastante parecidas. Todo muy fabuloso. Vaya. Se tuvo que poner de por medio el camión. Y se fue. Me encanta cómo lo ha lanzado. Sí, me imaginaba que era la misma. Ostras. Enseguida vuelvo, vale. Voy a tomar un traguito. Those assholes sure know how to get attention. Even perk the ears of the hotheads down home. You don't say. It's getting harder and harder to tell the worlds apart. Human world. Inferno. Paradiso. Who can tell the difference? Even harder with Purgatorio in the middle. Fight long enough in there and you'll really lose sight. Why the sudden interest in metaphysics? It's a battle, right? Even if some of them like messing around with the humans. We've all got a stake in the status quo. But people keep fucking around like this, the Book of Revelations is gonna look like Mother Goose. Heaven and hell are gonna go straight for each other's throats. No. Heaven and hell can tiene la mirada demasiado intensa. I've got my own problems to worry about. Something's up. Everything is a bit too bracing. And Enzo's tip makes the timing too perfect. This reeks of a setup. Someone in one of those lost memories calling you out. Bonita armería. I got a little present for you. These babies are special. Built from an alloy the devil himself would kill to get his hands on. Don't break these, because they're one of a kind. Nice. Hostia. Ay, madre mía. Calling me out. I don't go in for strange offers. Then again, I'm getting a little tired of these weaklings they keep throwing at me. Maybe I should aim for something a bit more high class. Bonita pistola. Un poco irrealista, pero bueno, bonita aún así. Pounding them down tonight, baby. Not to butt into your affairs, but I'm pretty sure you got somewhere better to be. The guys you're up against aren't the type to wait for you to finish a round. Y desapareció.
Bomba de humo. Enzo, heard things are going on your tab, buddy. You did beat motherfucker. Prólogo, el vestíbulo completado, me imagino, ¿no? Objeto usado sin objetos. He recibido unos cuantos daños, pero no pasa nada. Tenemos un premio de oro. A la imagen del señor este. Premio sin objetos. Vale, o sea, he conseguido una puntuación. Guay, guay. Podría ser mejor, pero bueno, tampoco intento. Ángel Attack. ¿Qué es esto? ¿Una galería de tiro? Una galería de tiro, genial. A ver. ¿Cómo jugar al ataque angelical? Apunta y dispara a los ángeles. Objetivo para acumular puntos en este emocionante juego de puntería. Por cada bala arcade de la que dispongas, podrás disparar 3 veces por partida. Ganarás puntos de bonificación si disparas a los objetivos múltiples o les das en puntos vitales. Si consigues la máxima puntuación de este juego, recibirás una recompensa divina. Desarrollado y distribuido por las talenturientas mentes de tus amigos de Platinum Games. Vale, no sé cómo me va a salir, sinceramente. No tengo mucha... No soy muy bueno normalmente en estos juegos, y he podido hacer solo un par de disparos, no mucho. Pero bueno, he conseguido 23 puntos. Podría haberlo hecho mejor, pero bueno, así puedo comprarme cosas. Vale. Creo que con 23 puntos no me da para pillarme absolutamente nada. Pero bueno, al menos tengo estos puntos para... para la próxima vez. ¿Cambiar los puntos por halo? Ah, no, pues no me puedo llevar más puntos. Pues nada, me llevo 20... No, 2300 halos, vale. Ha sido bastante malo lo que he hecho, pero bueno, me he precipitado un poco al disparar, me imagino. En fin, ahora toca ir por aquí. No sé dónde es exactamente, pero vamos a echar un vistazo. Capítulo 1, la metrópolis del ángel. Vamos a guardar partida porque siempre viene bien. Vamos a guardarla... Vamos a sobreescribir lo que hemos hecho antes. Espero que el directo se vea bien, o sea, que no esté petado por momentos ni nada. Aquí puedo practicar otra vez los combos, pero las pantallas de carga ahora son tan cortas que ya no puedo, pues hacer esto. Anda, este es el mapa... Esto es Estados Unidos. Bueno, esto es América, mejor dicho, entera. The stone passes around the halls of power for hundreds of years, vanishes, and then the black market goes esto parece Japón. But the seller wanted no estoy seguro. To the point, no estoy seguro para nada. Stomach the price. So back goes the stone. But not before everyone figures out where the guy is. You're gonna enjoy doing this one, I bet. I love sticking it to the rich. Of course, when you do, don't forget your old buddy Enzo stuck his neck out on this one. Slide me a few fuzzles out of the rich guy's pocket for my trouble, right? Anyways, you better get going before the trail gets cold. Off to the middle of nowhere. Paradise of Europe. Thank you. No sé dónde se supone que es. ¿En Francia? ¿En España? ¿Italia? Por ahí tiene que ser. Ostras, me gusta la música. ¡Bayoneta! Vaya. No temas. Eso es una frase que suelen decir los ángeles, según tengo entendido. Aquí hemos llegado.
this is supposed to be paradise? Hmm. Hombre, se ve bastante elegante como sitio. Sí, se ve bastante bien decorado y todo. Comprobar, ¿qué es esto? Un habitante de Vigrid, vale. Puede que forme parte de sus... bienvenida de vuelta, Arual. Puede que forme parte de sus creencias, pero todo el mundo aquí lleva vestimentas religiosas, vaya. Mientras continúe en purgatorio no podré interferir en sus asuntos. Joder, parece que más que en Francia y España parece que estoy en el Vaticano. En fin, pero al mismo tiempo esto implica que debería poder moverme por este lugar sin que ellos interfieran conmigo. Vale, perfecto. Está bien, chido. Momento latino. Vale, bien, pues supongo que tendremos que ir avanzando. No sé si hay algún objeto interesante por aquí. Cuerno de unicornio. Sí, esto parece bastante interesante. El cuerno de unicornio cristalizado es un compuesto usado por las brujas. Usado solo... usado por sí solo es inocuo. ¿Inocuo? No sé si puedo romper bancos o algo, o señales. No, parece... Ostras, sí que puedo romper cosas. Salamandra cristalizada. La salamandra cristalizada es un compuesto usado por brujas. Usado por sí solo es inocuo. Vale. Ostras, aquí habían cosas. A ver, ¿qué puedo comprobar esto? Un cartel para que los turistas sepan por dónde están las viejas ruinas que llevan en, que quedan en Vigrid. Vale. Vale, vale. Toma, toma, toma. Oh, Dios mío, estoy perdiendo la ropa. Como digo, la ropa de Bayonetta está... O sea, está hecha por su pelo y mientras vas haciendo combos, pues vas perdiendo ropa. Una gema con forma de mariposa que contiene poder mágico cristalizado. Cuando obtienes, recuperas tus poderes mágicos. Vale, esto suena interesante. Hice bien en destrozarlo todo. Raíz de mandrágora. Raíz de mandrágora cristalizada es un compuesto usado por las brujas, usado por sí solo es inocuo. Vale, otra cosa inocua. Y parece que no hay nada más por aquí, ¿no? Voy a seguir rompiendo bancos porque parece útil. Estoy acojonando al del... al del este que se ha ido corriendo. Pero bueno, no pasa nada, él a lo suyo. Yo voy a ir subiendo por aquí. A ver, comprobar. Debe ser alguien de las fuerzas de seguridad de Vigrid, vaya. Para ser guardias de seguridad en medio de la nada llevan unas armas impresionantes. Sí, parece uno de los SWAT directamente. No sé si... O sea, no sé exactamente a dónde tengo que ir ahora mismo. Ni tampoco sé si hay algo escondido por aquí. No quiero... Quiero perderme lo mínimo posible, pero tengo la sensación de que me acabaré perdiendo mucho. A ver. No sé si... A ver. Vámonos a las opciones. Teclado, ratón, cámara. Creo que es... A ver, no sé cuál es el eje X y cuál es el Y. A ver. Vamos a ver. Ah, no sé si es mejor así o no. Vale, así la cámara de abajo arriba me gusta, pero es la otra la que me causaba problemas. La que me causaba problemas. No sé si puedo subir aquí arriba, me imagino que sí, sí. Sí que puedo. Ahora la pregunta es, ¿tengo que ir por aquí o tenía que ir por otro sitio? No tengo ni idea. Anda. Ahí está la salida, vale. Pues me imagino que tenía que ir por ahí. Vamos dando un salto mariposa y vámonos. ¡Ostras! Pedazo caída. Vámonos por aquí. Que es por aquí que me imagino que hay que ir. ¡Vaya! Vaya, vaya, han cerrado la puerta detrás de mí. Qué coincidencia, qué curioso. ¿Y esto qué narices es? Comprobar, ¿qué es esto? Esta esfera incrustada en el muro emite una luz y un sonido increíbles. Al acercarte brilla más, es como si tuviera una capacidad intrínseca de reaccionar al poder de una bruja. Vale, parece que el truco es golpearla. Bien. Y esto me lleva a... mantén pulsado A para que tu salto dure más. Vale, me parece bien. No sé si voy a... Sí, llego. Aquí hay como un hueco para una cerradura, ¿no? Esta puerta de hierro tiene un agujero en el que se puede insertar algo. Vale, tiene que ser una llave. La llave a lo mejor está por aquí abajo, no sé. Vamos a echar un vistazo, veo que hay cosas por aquí. Aquí había un objeto y... ¿Puedo empujar esto? Objeto con sello del sol. Sobre el pedestal hay una lápida grabada que señala la tumba de una bruja. No sé si puedo romper esto o algo, parece que sí. ¡Ajá! Bien, aquí está la llave en cuestión. Vale. ¿Cómo me llevo yo a la llave? ¡Ay! Comprobar. ¡Ay! Maldita sea. Ahora. ¿En serio? ¿Soy yo? Ahora... Creo que ahora podré utilizar la llave como arma. No estoy seguro del todo. ¡Sí! ¡Vaya! Pues mira tú qué conveniente. Justo aparecían enemigos. ¡Yup! Buen intento, pero no. toma golpe. Ostras, lo he partido por la mitad. Esto es como una llave espada del Kingdom Hearts, madre mía. Una llave que corta. En fin, vamos a meternos por aquí. Vamos a meterla y vamos a ver qué hay ahí dentro. Platino puro. Esto sí que es una buena medalla. ¿Qué es este libro de aquí?
Towards the truth. O sea, un viaje hacia la verdad. Vale, me dedico al periodismo desde hace más de 20 años, siempre dejándome llevar por la luz de la verdad, sin pararme ante nada. Siempre he creído que contar la verdad es el principio supremo de todo periodismo. Es por eso que la he buscado hasta que me ha quemado los ojos. Mis piernas han... ¡Ay, perdona! Mis piernas han perdido su fuerza. Lamentablemente, mi carrera se ha topado con un muro infranqueable. Confieso que el peso del camino recorrido me abate cada vez más. Todo empezó cuando empecé a mirar más allá de la historia de las piedras de Vigrid. Más allá de las cicatrices del tiempo, la historia siempre ha estado bajo la tutela de unos pocos elegidos, seres que dejaron constancia de una época bañada en sangre. Este hecho es fundamental para comprender lo acontecido, pero también siembra en uno la duda. Temo profundizar en tan oscura historia. Tomar el camino en el que tan firmemente creo supone mantenerme fiel a mis ideales. También supone poner a mi vida en peligro. No obstante, mi corazón alberga la esperanza de que, aunque mi alma abandone mi cuerpo, estas notas caigan en las manos adecuadas. Dicen que algunas cosas cuestan una vida. Para mí, mi vida es la verdad. En este tiempo de engaños, rezo para que la verdad ilumine el camino de la justicia. Antonio Redgrave. Redgrave. ¿Antonio Redgrave? ¿No era el apodo que utilizaba Dante en Devil May Cry? ¿No era Tony Redgrave o algo por el estilo? En fin, no lo sé. Vamos a ver, ¿qué es esto? Dos estatuas de cristal, pero una está hecha añicos. No se ha deteriorado de forma natural. Parece haber sido destruida de un ataque de ira alimentado por un rencor profundo. Wow. Ataque maleficio. Las técnicas de los ataques maleficio usan tu pelo como portal para invocar a cuatro entidades demoníacas. Perdona. Usa estas técnicas para hacer devastadores combos definitivos de puñetazos o patadas. Vale. Esto significa que me toca pelear, vale. Entendido. Bien, tiempo bruja. Ataque tortura, venga. A la guillotina. Y patadas en el culo. Toma, 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 toma. ¡Ay! Ahora ya no te puedes detener. ¡Toma! ¡Bien, decapitación! Vamos a cargarnos a los demás. ¡Ostras! He tenido suerte de que no me hubiese dado. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Jeje! ¡Toma! ¡Nice! Vale, este está muerto. A ver, ¿queda este? ¡Ajá! ¡Esquivado! Toma, 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 toma. Y toma. Ostras, estoy perdiendo muchas ropas. Pero bueno, eso es normal. Tengo una medalla de oro. Y no sé si tenía que hacer esto o no, sinceramente, ahora que lo pienso. El besito que abre el camino, perfecto. Y con esto hemos reconstruido esto, vale. Vale, ¿qué es lo que pone aquí? Sabio de Lumen y Bruja de Umbra. Medirán sus fuerzas en un pulso de poder. El rayo resultante es la prueba a acometer. Si caminar sobre el agua es tu deseo, pon a prueba tu entereza y esquiva el rayo en un espacio no más ancho de que un pelo. Vale. Esquiva el rayo. ¿Era esto? Vale, creo que una vez haces eso, un cuadro que muestra... Ostras, no me da tiempo a leer esto. Pero bueno, creo que lo que había que hacer era esto. Laurel verde. Una gema con forma de laurel que contiene esencia vital cristalizada. Cuando la obtienes, recuperas tu vitalidad instantáneamente. Vale. Eso es un recupera vida. A esto me imagino que hay que golpearlo hasta... Y aquí otro de esos extraños muros. La esfera incrustada en él parece sentir el poder mágico. Vale. Eso es que le he dado a la X en lugar de seguir atacándolo normalmente. Vale. Y esto me lleva arriba. Me suena. ¿El qué te suena? Y esto me lleva aquí arriba. Un ascensor que funciona con magia. Los humanos no podrán utilizar ese chisme. Seguro que no tienen ni idea de las ruinas que yacen bajo sus pies. La cosa es, no sé a dónde he ido exactamente. No sé si estoy haciendo lo que debería hacer para desbloquear los finales correctos, o si simplemente me he despistado un poquito del camino o algo. No sé, no tengo ni idea de... Estoy sin saber realmente lo que estoy haciendo. Lo cual está genial, o sea, lo iré averiguando poco a poco sobre la marcha. Pero bueno, para que sepáis, no tengo ni idea de lo que hago. Cinemática. Vale, sé lo que es esto. Esto sí que lo recuerdo del juego.
Esto lo recuerdo bastante bien. This town's teeming with Heaven's little helpers. It's making my buddies downstairs awfully nervous. And your point is? Some places in this world are closer to Paradiso or Inferno. The rat hole of the town you and I live in is close to both. But the Bygridians, they got a special air about them. They're closer to Paradiso than anyone should ever be. Hombre, se les nota con el rollo religioso. I guess I'm gonna have to set up shop here and score me some halos. These stupid rings are worth a fortune back home. Since it seems you're spoiling for a fight, if you come across any of these, bring them to me, and I'll hook you up. Ánimo, gracias. Another one looking to line his pockets. I'm beginning to see why Enzo is so fond of you. Real cute. But let's get one thing straight. Your fights are yours alone. I'm only here to watch my handiwork in action. So don't get any bright ideas about coming to me for help. No. You get one thing straight. I'm not the slightest bit interested in the fact that you made these guns. If you get in my way, I will... How do the Americans put it? Oh yes, bust a cap in your ass. Right on. Realmente dice otra cosa en inglés. Realmente dijo algo como, te meto una bala en el culo, en lugar de te cuso a balazos, pero bueno. Se refiere a lo mismo. A ver, vamos a entrar, esto es la tienda, ¿no? Es como la estatua divina del Devil May Cry, solo que entra en las puertas del infierno, vamos allá. Ese es el nombre del bar este, creo que se llamaba Gates of Hell. Dios mío, esta forma de caminar de modelo, moviendo la cadera exageradamente de un lado para otro. Este símbolo aparece en los objetos que más molan de mi tienda. Si no estás seguro de qué pillarte, busca una cara amiga. Rodin el encargado, vale. Vamos a ver qué tenemos. O sea, armas próximamente. Vale, todavía no he desbloqueado nada. Aquí solo tengo 22.000, así que no puedo pillarme nada de esto. No sé qué son estos accesorios, pero bueno, objetos. No sé si puedo pillarme algo. Chupachup de hierba verde. Creo que de momento no necesito pillarme nada de esto, sinceramente. Pócima bruja, ¿qué es esto? A ver, un segundito. Sí, ya decía yo que entendía así, o sea, basta cap y niñas, o sea, sería... No sé exactamente qué significaría basta cap, pero creo que es como pegarte un tiro en, o sea... En fin, una pócima demoníaca que puede salvar a las brujas de los abismos de la mortalidad. Se toma automáticamente cuando se vacía la vitalidad. Máxima de uno por cliente, pues vamos a pillarnos uno. Me ha atragantado un poquito. Tesoros de Rodin, ¿qué es esto? Próximamente todo, técnicas, pues... ¡Ostras! Puedo aprender habilidades. Esquiva aérea, me parece... A ver, no creo que necesite un tutorial para esto. Y no tengo muchos más halos, o sea, no tengo más anillos del Sonic, así que vamos a salir de aquí. Y creo que con esto vamos bien, cuidado, sí, tendré cuidado, no se preocupe, señorita. No se preocupe, vamos... por aquí, vámonos para abajo. Vámonos para abajo, a ver... A la basura. joder, solo me dan un halo por esto, así que creo que no vale la pena ir destrozándolo todo. Vamos a seguir bajando un poquito para abajo, no vamos a bajar para arriba, como siempre digo. Y vamos a ver qué dice el libro este de aquí. The Crystal Witch and Sage, o sea, la bruja de cristal y el sabio. Vamos a ver los detalles, a ver qué cuenta. Existe en una ciudad de Big Grit multitud de obras realizadas por dos clanes, las brujas de Umbra y los sabios de Lumen. Todas expresan una dualidad entre el sol y la luna. Sí, por eso Umbra, bueno, Umbra sería más sombra, no sé. Prueba de su visión del universo. Las brujas que representan a la luna y los sabios los paladines. Los paladines del sol, ostras, es que hay como un párrafo ahí, pero en realidad sigue la frase, o sea... han dejado su impronta en un
modo u otro en la piel de la ciudad. Una de estas obras está compuesta por un par de estatuas, talladas en un cristal de extraordinaria calidad, conocido como cristal de Beltestone, y representa a una bruja y un sabio. Las estatuas parecen tener una significación especial. Según ciertos documentos antiguos, las estatuas fueron creadas para asistir en la instrucción del arte de la Guardia del Tiempo, una habilidad que solo los dos clanes dominaron, que les permitía ocultar cosas al público de necesitarlo. La ciudad, destrozada por las cazas de brujas, ha visto la destrucción o desfiguración de muchas estatuas que las representan. Ni siquiera estas hermosas estatuas de cristal pudieron escapar a tal calamidad. Vale, eso es lo que vimos antes en la parte de abajo, cuando tuvimos que utilizar el tiempo bruja. No sé si voy a leer todos los libros, porque sé que es mucho, mucho esto, y también me trabo mucho al leer, así que ya lo iré viendo poquito a poco. ¿Me puede ver? Parece que sí que me puede ver, vaya. Aquí hay algo, ¿verdad? Este cuervo tiene algo raro. Ajá, lágrimas de sangre de Umbra. Ya sabía yo que tenía algo raro. Vamos a seguir avanzando. Bonita fuente, la verdad es que este sitio es muy bonito. Muy... muy verde. Se nota que es un juego de la era de la... de la PS3 y 360, así que sí que... se ve que podría ser más colorido, pero bueno. Florecitas, vaya. Por si el sitio no podía ser más bonito, ¿sabes? Aunque esto viene con un mal presentimiento. El ataque de los ángeles. Estos son nuevos. Al menos hay uno que... sí, este. ¿Cómo se llama? Aplauta, aplauso. Arcángel, ostras. Ostras, ostras, ostras. Ese es más poderoso, entonces. Pues vamos a cargárnoslo, oye. Vamos a la de la pelea. Oh, Dios mío, el típico tema de pelea. Vamos a torturarlo a la Virgen de Hierro. Ostras, ostras, qué bestia. Aún así sigue vivo, ¿eh? No le ha hecho gran cosa. Toma, toma, toma. Has sido un mal arcángel. Te voy a castigar como el chico malo que eres. Vaya. Pedazo taconazo le he pegado, ¿no? Ay, maldita sea. Pulsa X para equipar las armas angelicales. Ostras, vale, las armas angelicales, vale, que puedo utilizar objetos del suelo, vale. Vale, vale, esto mola. Ay, maldita sea. Eso sí, debería tener un poquito más de cuidado sobre cómo apunto. Madre mía, estoy perdiendo cada vez más ropa. A ver, bien. ¿Este era el último? No, todavía queda uno aquí. Toma, toma. Ostras, no. Está con una... tiene una trompeta que utiliza como cañón. Toma, ostras, qué puñetazo le he pegado. Vale, me he cargado una de las cabezas estas voladoras. A ver, ostras, tiene una maza, cómo mola. Toma, toma, toma. Ataque tortura, venga. Pues ya está, lo he enterrado. A ver. Este me lo cargo, este me lo cargo, estos también me los cargo, a ver, toma. Bien, perfecto. No sé en qué momento he conseguido la lanza esta, pero bueno, me alegro de tenerla. O sea, sé que la conseguí antes, pero no sabía que había conseguido otra del suelo. Pero bueno. Aquí hay otra arma angelical, a ver. Esto, ostras, vale, es una maza con cadena. Normalmente estas armas creo que en la vida real no son muy buenas, pero bueno. Estamos en un videojuego, así que tampoco pasará. Tampoco las pistolas que tiene se ven muy realistas, así que tampoco estoy para quejarme. Tampoco estoy para ponerme tiquismiquis. Vale, yo quiero la trompeta. Vale, este es un poco más grande. Este es un poquito más grande. ¿Tú qué representas? Beloved, el amado. Bueno, pues tiene una cara que solo una madre podría amar, ¿eh? En fin. A ver, vamos a utilizar la trompeta. ¡Toma! ¡Cañonazo de trompeta! ¡Cañonazo de trompeta! ¡Toma! Vaya, me ha dado. Me ha dado, pero bien. No debería decir esto controlando una mujer así. Todo acaba sonando un peor todavía. Pero bueno, no pasa nada. Es la gracia del juego. En parte, al menos. Tengo que asegurarme de esquivar sus ataques cuando vengan. Lo que pasa es que no sé si lo conseguiré hacer en el momento correcto. He visto que hay como una cosa por aquí. Como una... no sé, me pareció haber visto como un ala de mariposa. Vale, no... a lo mejor no lo he visto bien. Esquivado, tiempo bruja, perfecto. Me acabo de dar cuenta de la poca vida que le queda. Lo estoy dejando ensangrentado a más no poder. Madre mía, lo estoy destrozando vivo. A ver. No sé si en algún momento llegaré a jugar al Bayonetta 2 cuando me pase a este.
Porque sé que el Bayonetta 2 es un exclusivo de Nintendo. Así que solo está para... vaya, vaya. Solo sé que solo está para Wii U y Switch. Y claro, no tengo ninguna de esas consolas, así que tendré que averiguar. A ver, a ver. Vamos a cargárnoslo. Ahí, a devorarlo. De hecho, aparece un dragón con mi propio pelo, madre mía. Madre mía, casi se ha visto todo ahí. Y he conseguido un disco. Vale, bien. Espera, ¿qué? ¿Puedo? He conseguido una medalla de bronce, no es gran cosa, pero... ¿En serio? ¿Puedo recoger esto como...? Ah, vale, se miniaturiza. Vale, eso explica todo, o sea, ya decía yo que no iba a tener el... La pedazo hacha así para mí. Pero bueno, a ver, ¿qué es esto? Tres marchas militares, un disco de oro que contiene las voces cristalizadas de los ángeles. En la superficie aparece una especie de silueta. Supongo que he desbloqueado una música para el juego o algo por el estilo. No, no lo tengo muy claro, no lo tengo muy seguro. Veo que ya tengo una hora de directo, pero bueno, voy a avanzar un poquito en el juego. Voy a ver hasta dónde llego. Y luego ya, pues, ya iré viendo. ¡Ostras, han aparecido ángeles! Corazón brujo partido. Un trozo de corazón brujo. Si consigues cuatro de estos trozos, aumentan tu capacidad de vitalidad. Vale, eso es como una gema azul del Devil May Cry, por lo que veo. Aquí enfrente parece que no hay nada. Ah, sí, sí que había algo. A ver, vamos a subir aquí arriba. Veo que puedo castigar a uno ahí. Vamos a ver ahí. ¡Ataque tortura! ¡Ahí! Bien, a la Iron Maiden. Y bueno, a este lo he partido. Estás que lo partes. Medalla de platino puro, no está nada mal. Voy a recoger esto, aunque bueno, ya tenía un arma, pero bueno. Ahora tengo dos. Bueno, no, creo que solo puedo llevar un arma a la vez. Bien, pues ahora toca... ¡Ey! Vale, ya no puedo volver atrás, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Vamos a seguir avanzando por aquí en todo caso. Hemos vuelto al pasado. Vaya, más brujas de ese estilo. Vaya, vaya. Recordamos el pasado. A ver, vamos a ir disparándole. ¡Ostras! Pedazo boca de dragón le ha salido, ¿no? Pensaba que solo era la cara de un ángel. A ver, no sé si puedo saltar a por él y atacarle. No me fío, sinceramente. Oh, anda, a tiempo bruja, perfecto. Ajá, tiempo bruja otra vez. No sé si puedo saltar a por él, eso es lo malo. O sea, no sé si me muero, si voy... Ah, ni siquiera me deja ir ahí el juego, entonces nada, ¿puedo romper esto? No, tengo que ir disparándole sin parar. ¡Wow! ¿Me ha devorado? No, vale, le ha devorado a mi compañera, vale. Al menos yo he sobrevivido. A ver. ¡Ay! Vaya, la han devorado a ella también ahora. Bueno, creo que no había forma de salvarla, de todas formas. ¿Ahora qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué me vais a hacer? ¡Esquivado! Jeje, bien. Bien. Ánimo, tú avanza. Vale, avanzo. Oporea, avanza. me mola, intentaré decir esto. Avanza. A ver, aquí puedo pegarle. Bien, aquí puedo pegarle en las cabezas. Es un ángel bastante grande, pero tampoco creo que sea invencible. Nos enfrentaremos a cosas más grandes de más en adelante. Tiene una cola de dragón. Bueno, tiene dos caras de dragón y una cara humana. Volviendo al presente, ahora mismo no hay ningún ángel grandote. Eso significa que hemos pasado por aquí en el pasado, supongo. Conseguiste una medalla, platino puro, vaya. Me encanta como tengo la bola esta aquí. A ver, ¿qué pone? Solo los elegidos podían usar este camino durante la peregrinación religiosa al templo, ¿vale? Antes de que lo cerraran para preservarlo, estaba abierto para los turistas. Los turistas. ¿Qué tenemos aquí? Otro libro. A Witch Brew. Voy a darle a detalles, pero a ver, no lo voy a leer todo el rato, que ya es mucha lectura. Pero bueno, iré bajando así poquito a poco, así que lo resubiré este vídeo a YouTube. Así que si lo veis en YouTube, pues podéis ir pausando poco a poco. Así os enteráis un poco de la historia. Supongo que también lo podréis hacer cuando resuba el directo a... Bueno, no cuando lo resuba, sino cuando termine de grabarlo y decidís volver a verlo en Twitch, por ejemplo, también. Madre mía, menos mal que no me he puesto a leerlo. ¡Cuánto texto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es una enciclopedia. Aquí me están contando la Biblia. Estoy seguro que en realidad es la Biblia. En realidad no estoy leyendo algo de... Estoy exagerando, obviamente. Pero bueno, esto ha sido el libro. Vamos a salir de... ¿Qué? ¿Por qué?
Puedo equipar objetos, pero no voy a hacer esto ahora mismo. A ver, vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Ay, no, quería entrar en las puertas del infierno, like. Exacto. Ah, sí, es verdad, conseguí un disco de oro después de haber vencido al boss este. That thing is the perfect bait to coax out some of hell's uglies. One note hits their ears, and a damn who's who of inferno comes pouring out of the inner circles. Then I can use them to breathe life into what I make best. Weapons of mass destruction. Tell you what, you give me that record, and I'll order up something so fiendish, angels will cry at the sight of it. Suena interesante. Pop down to the tropics for a bit, so take a load off. Y se fue. Oye, vuela al sitio. Bastante chulo. Le falta... Bueno, no, ahora tiene música, pero iba a decir, le falta música rock así, metal, heavy. ¡Ostras! ¿Qué narices le ha pasado? Rosas de Onix, trátale bien, ¿vale? Tengo nuevas pistolas. Parecen escopetas, pero bueno. ¿Puedo equiparme con esto? ¡Ostras! Cuesta 69.000. Nice, 800. No tengo bastante, la verdad. No tengo bastante dinerito, ¿verdad? No. Qué pena, porque molaría conseguirme esto. Pero bueno, iré consiguiendo halos poco a poco y luego me compraré esto. Me encanta cómo tiene que mover la cadera exageradamente al salir. Ay, bayoneta, bayoneta, bayoneta. A ver, vámonos por aquí. Oh, vaya, este es un poco grande. Esto es un poco grande, a ver. ¿Puedo pegarle? No tengo bastante alcance, vaya. Ajá, pero sí que le puedo pegar al brazo. Voy a cortarte el brazo. Ya verás cómo después no sobrevives a esto. Se ha llevado el puente. Oye, se supone que estoy en este puente. Deberías... es de muy mala educación. Al menos espérate a que me vaya del puente o algo, no sé. En fin, no sé por qué está pegando contra la pared, pero bueno. No creo que esto me haga ni lo más mínimo de daño, sinceramente. Al menos eso espero. A lo mejor tengo que hacer combos para hacerle más daño antes de que rompa el puente. Y si rompe el puente, a lo mejor me hace más daño. No sé, no tengo ni idea. A lo mejor puedo simplemente saltar cuando vaya a atacar. Ahí, vale, tiene que estar en las últimas ya, ¿no? Oh, vaya, me ha lanzado un poquito. Vale, vamos a saltar. Ahí. Con toda elegancia, ¡ostras! Con toda elegancia y un aterrizaje con pose, bueno. Bayoneta, digamos que es bayoneta. Eso es envidia porque no puedes moverla tú así. Creo, es posible, creo que puedes caminar de esta forma y moverla. Sí, toma, pa' un lado, pa' otro, pa' un lado, pa' otro. Vamos, vaya, otra vez el jefe este. No le gustó mi movimiento obsceno de cadera. No le pareció muy puro, no le pareció muy angelical y me he muerto, maldita sea. La caza de brujas ha acabado. No ha acabado. A ver, continuar, sí. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a intentar hacerlo bien esta vez. A ver. Ahora se va a destrozar esto, sí. Vale, nota mental, irme hacia atrás. No intentar pelearme contra él, porque de todas formas va a destrozar todo el entorno. Aquí sí que creo que le puedo pegar. Aquí creo que no va a tirar la plataforma. O puede que sí, ya no estoy tan seguro. Bien, ralentizamos el tiempo y aquí nos lo cargamos un poquito. ¡Ay! ¡Cáete del sitio! No sé si esto le va a hacer mucho daño, sin embargo, pero bueno. Por intentarlo no se pierde nada, a ver. Toma, en toda la cara. En toda la cara. Vaya, he esquivado. Bien, le queda poquito ya. Le queda poquita vida, creo que... ¡Ay! Enseguida me lo cargo. Vaya. Bien. Vale, esto no pinta nada bien. Creo que me lo tengo que cargar rápido porque si no va a acabar la cosa como creo que va a acabar. Y no quiero que acabe como creo que vaya a acabar. ¡Clímax! ¡Ahí! Vamos a alcanzar el clímax. ¡Ostras! Pedazo bicho. Vaya. ¡Ahí! A comer. Espero sinceramente que Twitch no... O sea, que Twitch no me censure por desnudez o algo así. Porque tampoco se ve realmente nada, pero aún así no deja de preocuparme un poquito.
A ver, se supone que es una categoría de juego que mucha gente ha jugado antes que yo, así que no debería preocuparme demasiado, pero sí que es verdad que... Sí que es verdad que... este juego enseña mucho. Me la estoy jugando un poquito. Capítulo 1, la Metrópolis del Ángel. Vale, pues me he pasado esto. Veo que hay como dos peleas que me he perdido por ahí. Pero bueno, bonita estatua, premio de plata. En fin, vamos a darle a continuar. Y creo que con esto puedo dejar el directo aquí. Ah, no, primero el ataque al ángel, a ver. Vamos a intentar conseguir un poco más de puntos esta vez. Voy a disparar más lentamente, no sé si tengo tiempo limitado o no. Parece que no. Toma. A ver, otra vez. Toma, bien. Este parece darme bastantes puntos, a ver, toma. Bien. Creo que lo mejor que puedo hacer es esto, o sea, no fallar los disparos. Toma, bien. Ya tengo tantos puntos como la última vez. Esto es bueno. Ostras, algunos son muy rápidos. Toma, bien, 26 puntos. Eso... voy mejorando. Ay, maldita sea. Me queda un disparo. Creo que con esto no voy a hacer gran cosa, pero bueno. Toma, 5 puntos. Tiro a la cabeza, perfecto. Perfecto, perfecto, vale. Chupachup de hierba verde, chupachup de magia púrpura, chupachup de rosa sangrienta, chupachup de luna amarilla. No sé cuál es la diferencia, vamos a ver. Un chupachup que contiene un extracto con propiedades curativas. Quien se lo coma recuperará un poco de vitalidad. Un chupachup con un extracto que aumenta el estado de alerta de quien se lo come y hace que recupere poderes mágicos mínimamente, ¿vale? Un chupachup que contiene un extracto que te da un subidón de energía e incrementa el poder de ataque temporalmente, ¿vale? Un chupachup que envuelve a quien se lo come de una barrera protectora mágica que crea un escudo impenetrable durante un tiempo. Esto suena muy bien. Esto suena muy bien y no me puedo pillar nada más, así que creo que me voy a pillar el amarillo. Ahí, con forma de luna. Pues nada, podemos irnos. Con esto me dan 100 halos, no es gran cosa, pero bueno. Algo es algo y creo que esto me... Vale, esto me lleva a una cinemática. Bueno, cinemática exactamente no, pero... Vamos a la ciudad sagrada de Vigrid. Y capítulo 2. Vale, pues voy a guardar partida aquí. Creo que voy a dejar el directo aquí, que no ha estado nada mal. O sea, llevaba tiempo sin jugar al Bayonetta. Nunca ha sido un juego ahí que voy a decir que es de mis favoritos, a pesar de que es considerado uno de los mejores juegos en plan hack and slash, en plan Devil May Cry, pero no sé, o sea, me está gustando el juego. Creo que parte de lo que me pasó con el Bayonetta es que tuve un amigo muy... que estuvo todo el rato diciéndome, juega este juego, y bueno. Pero sinceramente me gusta de música, me gusta de estética, me está gustando el juego, sinceramente. Espero que a vosotros también. Me alegro de que te haya gustado, Arual. Por cierto, si alguien ha llegado hasta este punto en el directo, os recomendaría pasaros por el canal de Arual Kawaii 27, que se ha puesto a hacer directos y está bien, está divertido. Y pues eso, yo voy a dejar el directo aquí, así que lo resubiré a YouTube. Si os ha gustado, pues, y lo veis en YouTube, pues un like siempre es bienvenido. Y nada, nos vemos en el próximo directo, sea cuando sea, y chao, gente.